Vale. Dime. Para empezar, dedicarse al teatro no debería sonar a chino. A mí me pasa que cuando yo cuento a qué me dedico, sobre todo cuento lo que he estudiado, la gente me mira como si estuviera loca. Debería ser algo mucho más normal. Y es más, yo digo que el teatro y el arte en general debería ser la base de todo lo demás. Para aprender cualquier materia, se debería echar mano a la creatividad y a todas las artes para aprender todo lo demás. Bueno, pues supongo que me hace muy feliz. Hay momentos en los que con la interpretación yo he creído palpar lo que era la felicidad. Estos momentos que dices, ah, pues sí que debe existir y debe ser esto. Y también me ha hecho conocerme mejor a mí misma, conocer mejor al mundo que me rodea, conocer mejor a los otros, ser más empática con la gente, saber ponerte en la posición del otro. El teatro es un reflejo, es un espejo de la realidad. Y es un poco crudo porque te pone delante de tus morros. Además, el teatro es una experiencia. Si es buen teatro, es una experiencia cruda. Porque no es como el cine que está todo pasado por un filtro y es algo muy, muy estudiado: la imagen, el color, la luz. No, el teatro es algo muy crudo. El teatro son unos señores a 3 metros de ti pegando gritos y dejándose el sudor y las tripas en ello. Y si está bien hecho, yo creo que puede conmover de tal forma que tú te plantees muchas cosas. Y te plantees tu situación en el mundo, te plantees el mundo como tal y sobre todo eso, crearte una conciencia crítica de todo lo que pasa a tu alrededor. Lo cual, para los tiempos que vivimos de marionetismos y borreguismos, es muy importante, muy importante.